días, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal. Hoy me voy a hacer un cambio, como ven que me maquillé. Ahorita estoy esperando a mi hija porque anda ahí arriba, se está arreglando. Vamos a salir, voy a comprar unas tijeras porque me quiero cortar el pelo. Lo tengo muy dañado, está súper dañado. Y pues es lo que vamos a hacer este día. Y pues amigos, bienvenidos sean todos a mi canal. ¡Ah! Está muy caliente el carro. Ay, me había traído otra memoria, amor. ¿Me traes una memoria de ahí adentro? Bueno, entonces vámonos y ahorita los veo. A ver si me pongo las uñas. Pero es mucho. Tan grande, ¿verdad? Sí, pues tan grande para que te dure un año, por lo menos. Hicimos nuestras compritas de toda la semana, como ven. Ya traemos mucha hambre. Yo me compré un yogur con cereal, pero mi hija no lo encuentra. ¿Dónde quedó? ¿Quién se lo comió? Ya salimos de comprar, amigos. ¿Y qué creen? Que mis hijos ya salieron de vacaciones. Asando los chiles poblanos. Ya llegamos desde hace ratito. Y pues no, amigos, no me puse las uñas, como ven. Ahorita no, porque las uñas requieren tiempo. Y mejor me voy a cortar el pelo hoy y me lo voy a pintar. Mañana es sabadito, que bueno, es sábado. Y eso, voy a hacer ejercicio, mi último día de ejercicio, para volver a iniciar el lunes. Y pues bueno, les voy a enseñar por acá. Tengo acá el pollito, es una pechuguita, le quité la parte de arriba nada más porque compré el pollo. Miren por acá, ya mis chiles casi ya están, ya se me están pasando. Voy a poner mis chiles por acá, en una bolsita de plástico, para que con el calorcito vaya soltando el cuerito. Miren, lo puse acá en esta bolsa de plástico. Es el color que me voy a poner, es castaño medio cenizo. Compré esta tijera, me salió en 80 pesos. Es para cortar el pelo, obviamente pues me voy a cortar el pelo. Me compré esta crema, se me hace que esta crema es muy buena, amigos. Ya voy a empezar a cuidarme, ya. Me compré estas galletitas ricas, son de nuez. Y oigan, hace un calorón horrible, calor insoportable. Vamos a empezar, no sé por dónde empezar, Miren ya por acá cómo va la comida. Puso ahí las pechuguitas y le puso la mitad de la varita de la mantequilla, le puso ajo en polvo, enseguida le puso nortiza, una cucharadita, y ahora está haciendo los cubitos. Los cubitos de pechuga de pollo, pueden ser tiras también. Por lo menos la pasta se está ablandando por acá. Ya está poniéndole acá las rajas de el rico chile poblano. ¿Se te quema, no, hija?
Se mueren ahí. Sí, ya tiene acá todos los chilitos y enseguida le va a poner la media crema. La media crema. Cuidado, no te vas a cortar, ¿eh? Ay, se me corta, mija. Por acá ya le puso caldito de pollo en polvo y le puso una cucharadita de sal. Oigan, miren, ya voy a empezar a pintarme el pelo. Voy a sacar todas las cositas que hay adentro de la cajita. Y pues obviamente trae su peróxido, trae su cremita de color y su enjuague. Y pues les recomiendo que cuando se pinten el pelo pónganse sus guantes antes de hacer la mezcla. Porque sí mancha, ¿eh? Y mancha bonito, así que aguas. Ven. Siempre que me pinto el pelo, me divido el cabello en dos partes y empiezo de mi lado derecho, agarro gajo por gajo, empezando a pintar mis raíces únicamente. De ahí voy con mi otro lado, de mi otra mitad, igual me voy pintando las raíces, así de esa manera, amigos. Bueno, amigas, ahí está. Y bueno, ya habiendo terminado, me echo un poco en las orillas. De ahí me divido la parte de atrás. Pongo tinte en la parte de en medio de mi cabello. Y de igual manera, empiezo a poner en las raíces gajo por gajo. Ya que terminé, voy agarrando mechón por mechón y me voy pintando las orillas de mis mechones. Así de esa manera. No es tan difícil, creo que es fácil. Quizá yo tenga un poco de práctica, pero la primera vez no se me hizo tan difícil. Y bueno, miren. Voy también del otro lado, así sucesivamente. Igual, del lado de atrás. Yo creo que es fácil, chicas, háganlo. Yo no voy a las estéticas. Yo siempre que me hago mis cosas de belleza, siempre las hago yo. Y oigan, miren, ya me entró hambre. Traigo hambre, como ven. Aquí ya lo último, me divido mi cabello en dos y me agarro mis dos gajos y les pongo tinte. Ahí quedé, ya estoy lista. Y miren, ya por acá ya está la comida. Miren. Ya quiero un platito de esto, tengo mucha hambre. Y mientras mi tinte agarra, pues yo voy a comer. A comer, yo creo que en menos de media hora termino. Bueno, ahorita estoy en el cuarto de mi hija. Me vine a su baño porque está un poco clarito debido a que ahorita ya se está oscureciendo, ¿ustedes creen? Mira, ya me quedó mi pelo. Ya me lo pinté, ya me lo lavé. Y pues ahora lo que sigue es el corte de pelo. Acá tengo mis tijeras, tengo un peinito y es todo lo que voy a ocupar. No me voy a poner nada porque no es demasiado lo que me voy a quitar. Ya lo que caiga al piso pues lo voy a levantar. Voy a hacer un corte en capas donde tenga más corta esta parte y más largo sin tocar la parte larga de mi pelo y obviamente voy a despuntar mi cabello.
Bueno, miren, amigas, este corte en capas es diferente. Yo agarro primero, me divido el cabello en dos y de mi lado derecho agarro, lo subo hacia arriba. Y como se pueden dar cuenta, en este siguiente gajo llevo mi mechón hacia mi lado derecho, izquierdo, perdón. Hago lo mismo con cada gajo. Así la parte de atrás también me la llevo hacia mi lado izquierdo. Ahí está. Ya terminé de un lado. Y me voy con el siguiente lado. Y bueno, de la misma forma, si no entendieron la primera explicación, ahí les va. Pues agarro mi gajo y lo llevo hacia mi lado derecho y empiezo a cortar mis cabellitos. Voy agarrando gajo por gajo y ahí está. Y bueno, amigas, miren, ya acabé. Ya estoy más que lista. Como quien dice, estoy lista para el pachangón, ¿verdad? Miren, ahí quedó mi corte. Este corte, amigas, es corte en capas. Ahí está el efecto. Miren las capas como caen. Bien artista ella, ¿no? Y bueno, miren. Como ven, las capas están muy bien distribuidas. Me gusta mucho este corte porque puedo cargarlo suelto. Es una de las cosas que me gusta. Y pues, para hacérmelo tengo que esperar a que crezca mi pelo. A ver si con el tiempo les enseño más cortes en capas. Y pues bueno, miren, ya quedé. Ya estoy lista. Ya más chula que bonita, ¿cómo ven? Ya estoy lista para el baile, ¿cómo ven? Ay, ay. Y bueno, amigos, ¿qué tal? Miren, ya me corté el pelo. Ya estoy súper lista para el baile. No está corto, simplemente me hice un corte diferente a mi estilo. Como siempre me lo corto porque siempre parezco la misma todo el tiempo. Entonces ahorita porque está mojado, pero tiene otro estilo. Prueben si captaron muy bien la forma como yo me corté el pelo. Prueben, háganlo, a ver qué tal, a ver si les gusta. No importa si sea ondulado, o sea, se ve el cambio. Ahorita no, porque está mojado. Está mojado, amigos, por eso. Me estoy mirando. Y pues me voy a hacer los peinados, amiga Ángeles. Me voy a hacer los peinaditos que yo me hago siempre cuando me levanto. Que ni me peino, amiga, pero gracias porque te gustan. De verdad, me agradan. Me hace sentir muy bien que te fijes en esos detalles. Pues entonces quiere decir que no me veo tan mal en los videos, ¿verdad? Porque yo sí, la verdad, sí me veo un desastre, porque no es lo mismo que te vean así nada más a que te vean de frente. Y para hacer los peinados, mi hija me va a ayudar, como ven, porque no tengo idea, es un poco difícil grabar y estarse peinando, estar haciéndose trenzas, así que ella me va a ayudar. Entonces ahorita nos vemos y vamos con los peinados. Bueno, miren, uno de los peinados que yo me hago todos los días a diario es este. Es una trenza común y corriente, es francesa. Me la hago de lado y pues así me ando todo el día. Y queda muy bonita. Y pues lo que hago es sacarme un poquito de volumen hacia arriba. Y cuando me enfado, pues lo que hago es meter mi trenza hacia adentro y así no me hace tanto estorbo, porque pues ya saben que con los quehaceres del hogar uno lo que quiere es estar descubierta de la cabeza, y así me ando todo el santo día. Ahí está. No es nada del otro mundo y pues vaya.
Y pues miren, por acá esto no es un peinado, yo le llamo el peinado fodongués. Porque simplemente me pongo una mariposita y ya es todo. Me saco volumen de arriba. Y esta trenza que me estoy haciendo se llama postiza. Y vaya, me gusta mucho porque se ve bastante atractiva. Pareciera como si la tuviera pegada, ¿no? Hay ocasiones en que me la termino de hacer hasta abajo. Y hay ocasiones en que no, que me la dejo así. Y ya nada más le pongo un vibe-in para que no se me salgan los pelos. Y también por igual, casi siempre, en todos los peinados que me hago, le saco volumen hacia arriba. Porque soy bajita y ese es el problema. Y bueno, miren, este peinado es mi favorito. Este peinado me gusta. Y bueno, miren, yo se los recomiendo a todas las mamás que son como yo, que andan para allá y para acá, que el quehacer, qué sé yo, porque no se te sale ningún pelo y pues vaya. Únicamente yo me hago este peinado cuando tengo tiempo, porque si no tengo el chance, porque ya ven que con el desayuno por las mañanas, todas las cosas que tengo que hacer, pues no me da tiempo, me lo hago solamente cuando hay chance. Y pues como les digo, es uno de mis favoritos. Y ya nada más lo que hago es agarrarme una super coleta hacia arriba, así de esta manera. Y muy pocas ocasiones me saco el mechón, no sé cómo lo hago. Pues vaya, cuando me enfado, lo que hago es hacerme una cebollita. Y pues es todo, es así como me peino yo. Porque por aquí